Hello, hello, good evening, everyone. I mean, good afternoon. Good afternoon. Hi, good teacher. Afternoon, teacher. Hi. 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 Good afternoon. Hello, hello. Hi, Welcome teacher. To the class. Hello. Why do you have your cameras off? I need to see you. There you are. Okay. Claudia, you have your name, Fe en Dios. Can you change your name? My name yes, is... teacher. Because I am Okay, I'm gonna change your name. No. Yo le voy a cambiar el nombre ahí, porque tienen fe. No, I can't change the my name. Okay, yo lo voy a cambiar I can't entonces. Change my name. Okay, yo lo voy Thank a cambiar you. Entonces. Thank you. Okay, so welcome, 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 everybody. Welcome to the class. Welcome again. And for what I can see, many of you are here again with me. Muchos de mis estudiantes volvieron conmigo, right? So, like, la mayoría. Pero tenemos personas, yeah, I know, Delmi. So, pero tenemos personas también nuevas que nos acompañan. And that is good. Está bien eso. Voy a esperar a ver si... Se pueden conectar otras personas, pero voy a pasar asistencia, ¿verdad? Para que ustedes vean si están aquí, si es este grupo, porque a veces igual nos podemos confundir y eso. Para las personas que no me conocen, my name is Diana, soy la teacher Diana. Ya he estado trabajando con corporativo desde el año pasado, ya casi vamos para un año. Y con este grupo ya llevo un mes, ¿verdad? Nada más que se me agregaron otras personas y esperemos que todo les parezca excelente. Que espero que a mis alumnos del módulo pasado también les haya parecido excelente y si no, pues ni modo, ya estamos aquí. Ok, porque hay ni modo. Ay, no, otra vez la misma teacher. Oh, chica. Yo quería que me pusieran a otro. Right. Let me see. Ok, so I have here the attendance. Recordarles, reglas claras. Cámaras encendidas, a menos que sea una emergencia enorme porque no la pueda tener encendida, entonces le permito cámara apagada, de lo contrario, cámaras encendidas. Segunda observación, nombres completos según DUI en la pantalla, ¿ok? Si usted tiene su nombre como solo nombre y apellido, cámbialo porque necesitamos el nombre completo. Me acabo de distraer porque aquí hay una persona que tiene mi nombre y mi nombre completo. No les estoy hablando solo un nombre, tiene los dos nombres que yo tengo. Es muy raro porque nunca había conocido una persona así, so it's weird. Ok, so yo me estaba hablándoles y de repente me distraje y me quedé, ¡ah! Tengo una persona que tiene mi mismo nombre, oh my God, that is new to me. So let's go, guys. Tengo aquí, a ver, ¿cuántos estudiantes tengo? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. It's supposed that I have 24 students. Yes, 24 students. So vamos a ver si esas personas todos están acá conectados el día de hoy. Recordemos, tengo que pasar asistencia primero. Usted tiene que tener encendida su cámara a la hora de la asistencia, porque en el video va a quedar ahí usted, ¿verdad? Que diga, I'm here. Recuerden, cuando digan presente, no digan present. It's better if you say, I'm here. O sea, estoy aquí. Pero primero vamos a modificar el nombre de las personas que no lo tienen completo. A ver. Aquí está todo completo. Claudia tiene fe en Dios. Vamos a cambiar. Claro que tiene. Qué raro se oye, ¿verdad? Claudia tiene fe en Dios. Claro que sí. Pero tengo otra Claudia también, I think, right? Hoy tengo dos Claudias. Sí, ¿verdad? Ya no me vuelvo. Hi, teacher. Ok, tenemos nombre completo, es Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Correcto. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. A los que no tienen el nombre completo y ustedes lo puedan corregir, pues háganlo, me van a ayudar ahorita. Y si no, pues ni modo, yo se los corrijo. A ver, ¿quién más?
Tengo aquí nombre completo, nombre completo. Sí, muchos se tardaron. Ah, para allá. Dígale que no se tarden tanto, que usted anda precisa, dígale que no, cómo van a hacer esas cosas. Okay, tiempo es oro. Ok, so tengo a Josué Córdoba, Josué Adalberto, ah, este ya me lo había aprendido, ¿verdad? Josué Adalberto Córdoba, voy a ver sin ver, Rodríguez, ¿verdad? A ver, ¿sí es Rodríguez? Sí, claro que sí. Yes. A ver, espérenme un segundito. Ok, bien ahí. Y a ver quién más, no tiene un nombre completo. Lili Moreira. Lili Moreira, estoy viendo aquí. ¿Cuál es su nombre completo, Lili? Maylin Lili Moreira Acevedo. Maylin. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Ahorita se lo modifico. Deme un segundito. Se me perdió. Ok, denme un segundo. Guys, por favor, los que ya tienen ahí que pueden modificar sus nombres, modifíquenlo para que nos me aceleren el proceso, please. Yo tengo aquí, ella es... ¡Wow! Su nombre sí es primera vez que lo escucho. Maylin Lili. Le voy a decir Lili. Ok, está bien. Moreira Acevedo. Acevedo. Okay. Correct, right? Así como está ahí, perfecto. Ya. Yeah. Excelente. Vamos a ver quién más no tiene nombre completo. Mercy. Renombrar. Ok, guys. Para evitarnos esto, ustedes antes, ¿verdad?, de entrar a la clase. Mercy Stephanie, ¿verdad? Sí, Mercy Stephanie. Mercy Stephanie. Es que ahora no estoy en la computadora, por eso no pude cambiarlo. Ah, ok. Pero ya se lo cambio ahorita. Y vamos a ver quién más. ¿Todos lo tienen? Excelente. Ok, it's good, guys. So, we're here again. Estamos iniciando. Iniciamos rápido. Me gusta eso. Iniciamos bien rápido este módulo. O sea, no nos vimos, ¿qué? ¿Tres días? ¿Dos días? I don't know. It was quick, right? So, no me extrañaron. So guys, vamos a empezar la clase, recordarles nada más las generalidades. En la aplicación de Zoom, por favor, a todas las personas en la aplicación de Zoom vayan y ustedes ahí escriben su nombre completo desde Zoom, ¿ok? Desde antes de entrar a la clase, porque cuando usted entra a la clase y se lo cambia, registra como dos personas y no queremos eso, ¿verdad? ¿Ya escucharon mi gallo? ¿Hoy sí lo escucharon? ¿Hoy sí? No lo escucharon hoy. Y yo quiero que lo escuchen que habla inglés. Ok, no, ¿verdad? Ok. So, remember. Nombre completo según DUI, porque eso nos evita ciertos problemas. Cámara encendida todo el tiempo. Ok. Like, all the time I need your cameras on. I need to see you. Ok. And you need to see me. Otra cosa, la plataforma. Creo que la plataforma todavía no tenemos acceso, pero mañana a más tardar ustedes tienen el acceso ahí, así que no se preocupen que ustedes van a poder trabajar en la plataforma. Si están aquí es porque completaron su plataforma y eso está perfect. Otra condición es que se conecten a todas las clases, so, que tuvimos ahí algunos problemas con unas personas que estoy viendo de nuevo, pero que esperamos que en estas clases ya no se nos vayan, ¿verdad? Que siempre estén aquí porque eso puede generar problemas a futuro. Ok, so I think that's all. Plataforma, nombres completos, cámaras encendidas, and that's it. So, como me presento de nuevo, aquí hay una compañera con el mismo nombre que tengo, me sigue sorprendiendo eso. So, my name is Diana Sayas, ahí varía, ¿verdad? My name is Diana Sayas, and I'm gonna be your teacher this module. Para algunos que somos nuevos en este grupo, y para los demás, pues, ya me conocen. Okay, do you have any questions, guys? ¿Tienen preguntas, algo que no? Nope. Teacher. Nope, teacher. Dígame, Claudia. Yo tengo una consulta. Fíjense de que anteriormente me conectaba de la computadora, pero ahorita se me arruinó y lo voy a hacer a través del celular. ¿Pueda que tenga algún problema con eso? No, para nada. Creo que muchos y muchos aquí están conectados desde el teléfono.
Yeah, I think, okay. Mire pues, ahí las cabecitas, yes. Okay, don't worry, don't worry, that's fine, that's fine. Voy a pasar asistencia porque es con lo que empezamos siempre. Si usted no aparece en el listado, al final me dice, porque vamos a ver ahí cuál fue la situación. Tal vez usted es de otro grupo y por algún motivo está en este, pero después me dice. Entonces, para yo ver qué podemos hacer. Vamos, recuerden, cámara encendida. Voy a poner la vista para que ustedes se vean. Ah, no, espérenme, 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 espérenme. Teacher, la captura, ¿verdad? Ok, un segundo. Caritas bonitas, caritas para Facebook. One, two. Ah, y los demás, ¿por qué no encendemos la cámara? One, two, three. Excelente. Okay, necesito cámaras encendidas. Vamos. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Excelente. Espérame que yo qué hice aquí. Me abruma la tecnología, guys. Ok. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Esmeralda está ahí, pero no la escucho. Bueno. Ana Rebeca Ruiz Chávez. ¿No? Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Excelente. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Claudia, no le escucho. Solo veo que va en el bus. Mentiras, en el carro. No le escucho. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Ahí está bien. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe, miren, que me da así como wow. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here, teacher. Excelente. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Recuerden, si no están, pues con, si no es con ustedes la asistencia, no encienden el micrófono que sus pantallas me tiran. Elsie Cristina Coreas. I'm present. I'm here. Elsie, what happened with the camarita? I'm here. Okay, excellent. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Okay. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Y se quedaron las dos Fátimas, ¿verdad? Iri Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Excelente. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Okay. I'm here. Joana es una nueva estudiante, ¿verdad? Bueno, de mi curso. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. I'm here, teacher. I'm here. Josué, se me había perdido. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. ¿No está Manuel hoy? Ok. Me dice si pronuncio bien su nombre. Si no, me corrige. Maylin Lili Moreira Acevedo. ¿Es correcto? Ok. Le escuché ahí al fondo. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Excelente. Mercy Stephanie Martínez. Mercy. Stephanie Martínez. Le veo, pero no lo escucho. Mónica Judith Patricia. I'm here. A ver, dígame bien si lo digo bien. Patricia Zacapa. Así es, correcto. Ah, ok. Wow, qué interesante los dos apellidos. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Excelente. Y Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Ok, very good. Mercy, sigo esperándole. No sé, no le pude escuchar. ¿Problemas con el internet, tal vez? Ok. So, guys, I only have two people who are not present, who is Ana Rebeca Ruiz and Manuel Alonso Merino. Okay, so, igual a estas personas ya
sé quiénes son, estuvieron en el grupo anterior, a ver si se nos pueden conectar. Very good, you guys. So, tenemos un grupo grande. Véanse las caritas todos y todas las que están acá y a ver cuántos terminamos. Yo esperaría que todos, ¿verdad? Porque ese es el propósito de estar aquí, terminar todos este curso porque es una oportunidad grande que ustedes tienen. ¿Ok? Muy importante valorarla y cumplir con los requisitos que toda beca tiene. Ok, sin más preámbulo, questions, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Entonces vamos a empezar aquí con la clase. Déjenme compartirles mi pantalla. Cambié de aplicación para hacerles las clases. Tanto me esforcé esta vez, miren. Ok, so this one's better, I think. Creo que sí es. Espérense que soy nueva aquí. Ok, so we are here. We are in principiante 3, so you're in beginner 3. You already went to 2 modules with us. Like I told you, my name is Diana Sayas. And you're working with Inglés Corporativo and Insaforb. You already know that, right, guys? So let's continue. Welcome to the class. Again, I hope everybody finishes the course. Espero que todas y todos finalicen el curso, que ese es el motivo por el que estamos acá, ¿ok? Pero antes de empezar aquí, a ver, quiero verles a todos con las cámaras encendidas. Quiero ver. Decirles que tengo una afinidad por preguntarle a gente con cámaras apagadas. Bien raro me agarra a mí. Si tienen la cámara apagada, no sé, me dan ganas de preguntarle. Una enfermedad creo que yo tengo. It's true. Yeah, it's true. Ok, you guys. Let's continue here. Ok, quick reminders. So, esto es como recordatorios que tienen que tener ustedes. Recordar que la camera on at all times, cámara encendida todo el tiempo. Full names según el DUI. Microphone on only when you need to say something about the class. Ok. Micrófono encendido solo si usted necesita decir algo con respecto a la clase. ¿Por qué? A mí no me molesta estar escuchando, pero no sé si ustedes han visto que la gente se vuelve famosa en los memes, ¿verdad? Por tener la cámara encendida y de repente que se dijo algo que no se tenía que decir y se hacen meme viral. So, ustedes no quieren hacerse meme viral, ¿verdad? So, entonces vamos a tener los micrófonos apagados a menos que tengamos que decir algo de la clase. Participation is a key. La participación en mi clase es clave, ¿ok? So, yo necesito que usted participe. No eating. Si puedo pedirles esto de favor porque me ha pasado mucho, mucho en las clases, así que tuve que agregarlo a las reglas. Cuando estén en la clase, intenten, ¿verdad? Que no sea la hora de comer, sino que tal vez antes o después, solo es una hora, podemos esperar, ¿no? ¿Verdad? Porque sí me ha pasado que están mucho comiendo en la clase. And yes, no, me da hambre. Por eso es porque me da hambre. Then you have to work on the platform, okay? Every time you have to work on the platform, siempre, siempre tienen que trabajar en la plataforma. Porque un día antes de finalizar clases, ustedes saben que tenemos que tener plataforma completa. 80% de participación. Si usted saca menos de un 80% de participación, ya sea en la conexión de clases como en la plataforma, muy probablemente pueda perder su beca. Y tampoco queremos eso, ¿verdad? So, these are just the reminders for this class. Let's continue. These are the class objectives for today. Have a chat here. It says, hola, teacher, tengo una pregunta. Ok, el mismo problema. Ok, very good, thank you. Me activa la cámara después porque es importante que le veamos. Y después en la segunda, recuerden que pasó asistencia dos veces. Recuerden, todas las aquí, ¿verdad? Cámara encendida todo el tiempo, nombre completo, micrófono solo cuando tengan que decir algo, participación es una clave, no comer en clases, plataforma y 80% de participación para aprobar el módulo. A ver, ¿quién me ayuda a leer un objetivo? Julissa, can you help me read this one, please? Yes. By the end of this class, you will learn the months and dates. Additional, you will learn to about birthdays. You will learn to, this is incorrect. Teacher, mire, se equivocó ahí.
Ay, miren estos anuncios. Creo que voy a volver a la otra que hacía, aunque se vean más dinámicas estas. Esto no es correcto. Okay, you will learn about birthdays. Okay, so vamos a ir con otra persona que me va a ayudar. So let's go. Aquí era como additionally, solo corrección en esta palabra. Me van a ayudar con la siguiente objetivo. Please, can you help me? Vamos a ver a quién le pido ayuda. A Katherine, Tatiana, le veo cara de ayudarme. By the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no question, using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday. Plan this conversation illustrates how this topic is used in used. ¿Cómo? Used. In a real life setting. Setting. Excellent, thank you very much, Katherine. Okay, so what are we learning today? We're learning about months and dates and birthdays, right? And we're going to be learning a little bit more about the going to. And the going to, you guys, is to talk about the future, okay? So you're gonna be talking about the future plans you have or something that comes in the future. Ya conocemos el presente, presente simple. Ya estuvimos viendo eso el módulo pasado bastante, entonces ahora vamos a hablar un poquito del future, okay? So the topics we have for today, can you help me read the first one, please, José Ernesto? Yes, and months and days. Thank you very much. Vamos con otra persona que me ayude, please, please, let's see. Alicia. The future will be going to a conversation. Happy birthday. Thank you. Okay. And we have the date that you already know. Today is Wednesday. Wednesday. No Wednesday, because many people say Wednesday, teacher. Mm-mm, that is not correct. Wednesday. Wednesday. The date is March 24th. 2019, teacher. ¿Y usted en qué año anda? Soy una viajera del tiempo, guys, por eso es que. Okay, this is new to me. Okay, so this is the date for today. This is the next slide that we have, you guys. Okay, this one. So we're gonna learn a little bit more about months and dates. Okay, so let's see this. So months and dates. So guys, cuando ustedes hablan de la fecha, no se dicen los números como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. The dates are different, ¿ok? Porque los otros números son cardinales, donde van ustedes 1, 2, 3, 4, 5. Esos son cardinales. Pero en las fechas nosotros ocupamos, a ver si alguien me dice cómo se llaman estos números que ocupamos en las fechas. Es como primero, segundo, tercero. Correcto. Ordinals. Thank you, Diana and Delmi. Yes. Sí. Es así como lo vamos a hacer. Es primero, segundo, tercero y son números ordinals. Los otros son cardinals. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando ustedes van a decir fechas en inglés, ¿ok? Tienen que utilizar estos. Y al, al finalizar, miren, por ejemplo, en la slide anterior que tengo. Fíjense en esto, miren, al final del número hay una TH, TH. Entonces, ¿por qué va esta TH acá en este lado? Eso es lo que estamos descubriendo acá en este momento. For example, cuando el número es one, first, o sea, si fuera el primero del mes, sería first. Y en la fecha se escribiría como así, miren. Okay. Sí. Es T, exactly. So, for example, digamos que es, porque April es el que viene, ¿verdad? April 1st. Espérenme que tengo desactivado aquí. Okay. April 1st. ¿Por qué tenemos estas dos letras de último? Porque miren la palabra. ¿Termina con qué? Es T. Las últimas dos letras son ST. Entonces al final
de cada número, cuando decimos las fechas, lo decimos con las dos últimas letras de los ordinales. Y solo cambian en el first, second, third, y de ahí todos son TH, 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 TH. 11th es TH, 12th es TH, todos son con TH, TH, hasta que llegamos al 21. Como no es 21, sino que es 20. First. 21st, that is correct. Entonces, como llegamos al 21, no es 21, sino que es 21st. Entonces, al final yo agrego ST. Yes. Teacher, no le entiendo a saber qué está hablando usted. Ok. Bueno, le explico de nuevo. Cuando usted tiene el número 1, eso en inglés es first, primero. Then we have the number 2, second. Number 3 era? Third. Luego llegamos al fourth, que es fourth, así normal como es, pero con TH. Llegamos al 5 y es fifth, ¿ok? Luego llegamos al 6, que es sixth, sixth. Se escribe igual y la pronunciación solo le van a agregar al final. ¿Cómo? Los demás creo que son normales, solo se le va agregando TH. Exactly, that is exactly how it works. Okay, you guys, después ustedes van a la clase, no se preocupen porque ya vi que andan con pilas y eso me gusta a mí. Excellent. Okay, seventh. Okay, llegamos a eighth. Este es bien raro porque queda así, miren. Se escribe eighth y le vamos a agregar T. Ay, oh my God. ¿Cómo? Teacher, ya no puede escribir usted. Eighth, right? Así es, ¿verdad? O me estoy confundiendo. Me dio un mental breakdown. Okay, ninth. Y agregan a todos TH, 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 hasta el fin de los siglos TH. Pero cuando llegamos al 21, como no es 21, sino que es 20, habíamos dicho. First. 21st. Okay. First. Como yo digo 21st, cuando escriba la fecha, al 21 le voy a agregar al final. ST, ya no le voy a agregar TH, 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 como en todos estos casos, ¿ok? Luego pasamos al 22, no es 22, es 20. Second. Excelente, 22nd, ¿ok? Then we have the 23, que no es 23, is 20. Third. Yeah, I know that is difficult. Esa palabra es como difícil, pero that is okay. 23rd. Y luego empezamos con el 24, 24th, 25th. Solo remember que tienen que hacer esa pronunciación del TH en la pronunciación. Esa TH no está ahí de choto, sino que para que usted la pronuncie, ¿verdad? Fifth, sixth, seventh. Tampoco se le va a escuchar así de fuerte, pero se lo digo así para que ustedes le escuchen, ¿right? Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. ¿Ok? Pero cuando llegamos al 31, okay, que este es lo máximo que podemos llegar, porque ya no hay 41 en fechas. Okay, cuando llegamos al 31, como no es 31, ¿es qué? 30? First. 31st. Y vamos a escribirlo así. La mayor parte del tiempo usted va a estar ocupando TH, TH, TH para el final escribir letras, las fechas. For example, hoy es March 24th, ok, 2021 o 2021. Mañana, ¿qué fecha va a ser? March, van a disculpar mi dislexia, March 25th, ok, March 25th, 2021, right? March 25th, 2021. Y así van TH, TH, TH. Y ven un montón de TH. Pero, por ejemplo, si pensamos en la fecha de ayer, ¿qué fecha fue ayer, guys? 23. March 23rd, 2021 o 2021. Yes? Excellent. So it's easy, right? It's not so difficult. No es tan difícil, es easy. Yes? ¿Fácil de comprender? Yes. Excelente. Vamos a borrar la pizarra y aquí no es como allá, ¿verdad?
presenciales que con el borrador. Ahora rapidito. Ok. Voy a tomar otra captura, you guys, porque a mí se me olvida eso. Así que vaya. Arréglense el pelo para que se vean bien. Bien Facebook y no bien Dewey. Déjenme un ratito. Today is March 24th. Ahorita voy con la captura. A la cuenta de 1, 2, and 3. Excelente. Ok. No, si ya vienen practicados, ya tienen la cara de Facebook. Solo Claudia Elizabeth me salió con la cámara cubierta. Voy a tomarla de nuevo, pues. 1, 2, 3. Me salió la mascarilla de Claudia. Ok. I think that is good. It's excellent. Ok, let's continue, you guys. Ok, now, qué borroso se ve. Now we're going to talk about years. ¿Cómo decir los años en inglés? Ok, so it's very easy, súper simple, súper simple. Cuando tenemos números como este, que es del 2000 para acá, hay tres formas de decirlos, ¿ok? Usted puede decir literalmente, los miles se dicen thousands, ¿ok? Mil significa thousand. Yo cuando estaba estudiando inglés, salió una canción que se llamaba Thousand Years, que era de Twilight. ¿Se acuerdan ustedes de Crepúsculo? Aquella época. ¿No? ¿No se acuerdan de esa película? Había una canción que decía Thousand Years. I'm waiting for a thousand more. Ahí me aprendí yo que thousand era mil. Ok, so thousand es mil. Ahí van los miles. Si usted quiere decir 4,000, 4,000. Si usted quiere decir 3,000, 3,000. Súper easy. Solo le agrega el número de cuántos miles son y así lo va contando. Igual que en español casi. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Es the same. Luego, podemos decirlo de esta manera, la fecha. Miren, puede decir 2013, así como sería en español, 2013. 2013. Puede decirlo 2013. 2013. Puede decirlo con el I. O puede decir 20, que dividir el número en dos, para que no se nos haga tan complicado. Ay, teacher, se me olvidó cómo se dice mil en inglés. Divídame el número en dos. 2013. Mira pues, 2013. Me puede dividir números grandes en dos. El que no me va a dividir es, por ejemplo, si usted nació en el 2001, digamos, no me va a decir, teacher, 2001. No, ahí simplemente dígame 2001, que es más fácil decirlo así. Esto es cuando tenemos dos decimales, ¿verdad? Dos decimales. 2013, 2013, and 2013. Ahora, estos son más difíciles. Miren, este tipo de números son más difíciles. Why? Because we have 1,000, 100, then we have tens, like the decimales, and then we have another number. So this, if you want to say it like this, si lo quieren decir como este primero, se escucharía así. Vean, escuchen. 1,997. So you see, it's more difficult, right? 1,997. But if you separate the number in two, right? Two decimales here, one and two, you will say 19, like this is the number 19, 97, 19, 97. Super easy, right? Very easy to do. En lugar de que me estén diciendo 1,997. Pero es que mire, en el año 1948, en el año 1,948, teacher, right? Mejor dígame 1948 y se entiende. Si quieren hablarme de números de allá antes de Cristo, cuando la historia iba empezando, que solo tienen tres dígitos, ¿verdad? Ustedes me van a decir 7, me lo puede dividir en un número aquí y los decimales acá, 763. O me puede decir literalmente 763 or 763. Este casi no lo voy a ocupar. Yo creo que el que más nos interesa saber es este, ¿verdad? Especial para dar nuestras fechas de cumpleaños. Claro que sí. Ok, so vamos a ir acá.
talk about three of the most important dates in your life. Repito, talk about three of the most important dates in your life. Vamos a hablar de tres de las fechas más importantes en nuestra vida, ¿ok? Pero antes de irnos ahí, ustedes ya lo han visto y probablemente ya lo sepan, pero nunca está de más explicarlo. Voy a explicarles la estructura de una fecha en inglés. Primero va el día, si quieren escribir el día. Si no quieren escribir el día, pues está correcto. For example, today is Wednesday, right? Wednesday, Wednesday. Ya estaba diciendo Wednesday yo como. Okay, Wednesday. Wednesday, ¿qué mes tenemos? Wednesday. March. March. The date? 24th. Remember, 24th. ¿Y el año? 2021. O la otra forma, 2021. Excellent. So, ¿cómo es la estructura de una fecha en inglés? El día, mes, fecha, año. Yes? Día, mes, fecha, año. Que en español es distinto porque hoy sería 24 de marzo. Primero va la fecha y después el mes. En inglés es al revés. Hoy sí escucharon mi gallo. Wednesday, March 24th, 2021. Wednesday, March 24th, 2021. Remember, siempre van a hacer esa pronunciación del th. For example, tomorrow is 25th, 26th, 27th. No me digan 25, teacher, or 26. No, 26th. ¿Ok? So, esta es la estructura de una fecha, para que ustedes me escriban sus fechas ahorita, porque vamos a una actividad aquí. Ok, escríbanme tres de las fechas más importantes para ustedes y me las mandan aquí al chat. Aunque también se las quedan ustedes, porque vamos a hacer una actividad después. So, for example, in my case, one of the most important dates to me es cuando yo nací, como no va a ser más importante esa fecha, right? La más importante en la vida de ustedes, supongo. Si no, no estarían aquí. Okay, so in my case, the first one is July 17th, 1994. Okay, ya ahí les dije mi edad. 1994. Luego, otra fecha importante en mi vida es August 23rd. Miren aquí el 23rd. Ya no el TH. 23rd. 2016 o 2016. A ver. Recuerden, mandármelo en privado. Se me había olvidado decirles. Mándenmelo en privado. Cada vez que me van a mandar una respuesta aquí, pónganle, elijan ahí a quienes se lo van a mandar y escojan inglés corporativo para que no se den copia o si tengo que corregir un error, solo sea con usted. Así que mande privado el chat. Ok. I have a question. Tell me, sería por WhatsApp. No, no, no. Aquí hay un chat. Ve, hay una opción que dice chat. Si está desde la compu, le va a aparecer en los tres puntitos. O abajo le va a aparecer, tiene que aparecer abajo. Una cosa que dice chat. Y ahí quito la opción donde dice todos. Y lo escoge inglés corporativo. Ok, thank you. Voy. La siguiente fecha para mí es importante, es August. Agosto se dice August. August 23rd. 2016. Y la última importante para mí es January, este año, January 23rd, 2021. Ok. A ver, déjenme, para mientras ustedes me mandan eso al chat, les voy a ir dando pronunciación. January, February, March, April, May, June, July, August, no es August, no, August, September, October, November, remember, la pronunciación de la V,
November and December. Once again. I have a question. Yeah. When I, how to say 20? 20th. With TH? Yeah, 20th. Teacher, please repeat August. August. Con O al final, August. August, no. Con O al final, no, porque sería agosto. Entonces, August. August. Hasta T, se queda con T. August. August. Thank you. August, okay. Guys, remember que yo los tengo aquí en la orejita. Lo que usted, si usted me susurra, le oigo, okay. Si no, pego unos brincos ya aquí, que... Okay, so I'm looking at a lot of dates. So I have people from my same month. They are from July. Ya le voy a sacar el signo. Tal mes, tal signo. Lo primero que la gente hace, ¿verdad? Cuando uno le dice la fecha. Bueno, alguna gente. Yo sí conozco. Por ejemplo, aquí tengo uno de October. Es un Libra. Jaja. July. No necesariamente, también puede ser un Scorpio. Ah, sí, bueno. ¿October? ¿Pero de qué parte de October sería un Scorpio? Creo que es del 21. Ajá, adelante. Ajá, pero esta persona es del 2, creo, del... Acabo de leerlo aquí, no, se me perdió. Sí, del 2. Ah, guys, estoy viendo que el 2 me lo escribieron con TH. ¿Y el 2 con qué letra va? A ver si me dicen. ND. Eso es correcto. So, tengamos cuidado al escribir la fecha, que no solo es por conocer en qué fecha nacieron, ¿verdad? Y eso, sino que para practicar. Ok, estoy viendo aquí. Todo correcto aquí. A los que son fechas recientes, a mí me dan ganas de preguntarle, ¿y por qué usted? ¿Qué pasó? Cuénteme. Es que ese día me pidieron que... Oh, miren, cuando es 12, por eso no se los puse allá en la presentación. Cuando es 12 siempre es TH, porque es 12th, ok, como con 11th. Siempre este H, solo en el 20, en el 21, 22, 23 y en el 31 es que cambia. De ahí todos son TH. Hasta el 11, el 12, todos son TH. So, for example, aquí tengo una fecha, no voy a decir quién. July, con J al inicio, J at the beginning, letter J at the beginning. Yeah, no, yeah. What? Yeah. July 12th, 2014. Y sigo viendo aquí fechas, a ver dónde encuentro errores. Todo bien acá. Everything's good. All good, all good. Aww, my boyfriend's birthday. Okay, very good. Very good. Second, 20th. Igual, el 30 se dice 30th. Sí, sería con TH el 12. Yes, 12th. Is 12th. Okay. 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 Yeah. Y 6 es 6th. 6th. TH. Yeah. TH, okay. Sixth, yeah, the pronunciation is like sixth, okay? So vamos a ir a nuestros breakout rooms y le vamos a decir a nuestros amigos, jajaja, no son sus amigos todavía, pero van a ser. Okay, le vamos a decir a nuestros compañeros, okay? Classmates, so my three important dates are blah, 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 y blah, blah, blah. Y si ustedes quieren decir por qué, digan por qué. Y si no quieren decir por qué,
como yo solo dije esta, no lo digan. Esa es la primera vez que me subí a un avión. Yo me emocioné, así que esa es una fecha importante para mí. Porque fue a ser una experiencia bien bonita. ¿Ok? So, las demás, pues, o sea, ya adivinen. ¿Qué le pasó a teacher en enero? Ah, suspenso. ¿Ok? So, guys, los voy a mandar a secciones de grupos. ¿Y qué vamos a hacer en las secciones de grupos? Tomen turnos. The three most important days in my life son estas y estas y estas. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Si usted quiere decirlo. Si no quiere decirlo, diga, no, I can't say, no puedo decirlo, tengo privado eso, that is okay. Pero lo que necesito que practiquen es pronunciación de fechas con la pronunciación del TH, RD, or ND. A ver, alguien que estuvo conmigo antes, que explique qué pasa si yo llego a un breakup room y usted me dice, teacher, ya terminamos. A ver, ¿quién me explique qué pasa si usted hace eso? No lo podemos decir. No. Tenemos que practicar y practicar y practicar. Y si lo dijeron 10 veces ya, cuando yo llegue me van a decir, teacher, estamos practicando. Porque si me dicen... Never, never final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted me dice, ya terminé, yo ya puedo hablar inglés. ¿Ok? So, vamos a ir a la sala principal y usted me va a hacer el ejemplo ante todos. Porque esto es practice. El inglés se trata de practice and practice and practice, and you say it again and again and again and again and again. Okay? So never when I go to the breakout rooms, cámara, porque a veces llego a los breakout rooms y tienen la cámara apagada y el micrófono apagado y todos ahí en un gran silencio, ¿verdad? Y llego yo como, buenas. Okay. Vamos a ir por varios participantes por sesión. O lo hago de dos, no, mejor de varios porque todavía no nos conocemos bien. Ok, voy a ir ahí, abro las sesiones, tómense turnos para decir sus fechas, si todos terminan, aunque no creo porque vamos a volver rápido, así que intenten hacerlo un poquito rápido. Les doy como five minutes, a lo mucho, porque si no antes lo saco. Ok, so van a ir y van a practicar. ¿Entienden lo que van a hacer en el breakout room? Yes. Yes? Yes, teacher. Yes. Okay. Ahí vamos. Llegaron las invitaciones. Perdón, sería 21st, 2021. Okay. Is only three days? Yes. Okay. ¿Quién sigue? Me. Okay. My. In November 21st, 2019, I graduate the school. 1997.
April 25th, meeting 25th. Yeah. Okay, 25th. 1985. July 5th. ¿Cómo es que se decía en lo de la fecha 2020? 2020. Okay. Si quieren, lo volveré a decir yo. Important date. July 26th, 1997. And February. July. El primer mes que dijo es July. Ah, it's correct. July. Thank you. One more. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños es, pues, September 13, no estoy segura si así se dice, 1991. 13th is like 13? Sí. 13th, yeah. 1991, no sé. Yeah, that is correct. Bye. Bueno, voy a empezar. Quiero ver. Dame un minutito. Yo voy a decir un minuto, pero. Recuerden que solo tenemos 5 minutos para esto, ya les voy a sacar. Teacher, como estoy en el teléfono, no me aparece, no la veo. Ah, okay. Ya la vi. Okay. Me aparece de último. No, pero ya, solo yo hago falta. Las demás ya dijeron. Ok, let's go. Bye.
Hello, hello. Welcome back to the class, you guys. So how was the practice? 1995. Así se dice. Recuerden, dividir en dos los números. 1995. For example, yo nací en el 1994. Alguien nació en el 1995. O alguien nació en el 1996. O si alguien nació, o es una fecha importante para usted, 1999, sonaría así. Ese es un poco complicado porque suena así. 1999. So, it's bien similar. 1999. Okay. So, how was the activity? Was it good? Yes? No, teacher. No entendí. No, right. Yeah. Qué calladitos y calladitas andan hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Andamos con límites de palabras hoy. Teacher, no me las puedo gastar porque estoy recargado. Okay. Yo siento. Entendí, teacher, pero todavía me cuesta un poco la pronunciación. Ok, that is fine. No se preocupe que para eso tenemos nosotros que practicar, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que yo les he dicho, una hora de clases no es suficiente. Yo solo les doy el instrumento y ustedes van y practican. Como les repetí antes, y lo voy a volver a decir, es mi charla motivacional. Aprender inglés es como ir al gimnasio. Si usted va a correr una maratón, mañana usted la corre así completa. 10 kilómetros mañana, usted los hace. Entonces, tal vez si usted va al gym desde antes, probablemente. Pero si la ponen a correr 10 kilómetros, yo al kilómetro ya estoy con... De antes del kilómetro, corriendo, tal vez caminando le hago el kilómetro, pero corriendo no. Okay. So, the same with English. Si usted dice, teacher, pero es que no puedo pronunciar. Ayer empecé a aprender inglés, pero ya no puedo pronunciar, fíjese. No, no tiene nada que ver. Usted tiene que practicar, porque sus cuerdas bucales e incluso todos los músculos ahí en su boca, la lengua y todo, están acostumbrados al español. Entonces hay que acostumbrarlos al inglés. Para que usted, pues, eso no solo es que usted psicológicamente no puede, sino que esto no lo tiene acostumbrado. Lili. Sí. Bueno, supongo que la clase va a terminar a las 2, ¿verdad? Pero antes de irnos, quisiera preguntarle algo sobre lo de la plataforma. Yo no estoy familiarizado porque pues, es mi primer día y me gustaría saber si hay algún, bueno, yo creo que algún link o algo para poder ingresar. Yo supondría que les mandaron un correo con esa información, pero me dijeron ahora que no a todos les han asignado la plataforma aún, sino que está entre hoy y mañana. Entonces yo supondría que entre hoy y mañana le llegue un correo y ahí va a tener usted un usuario y una clave genérica, después usted la cambia y ya va a poder. Entonces solo busquen en internet inglés corporativo y ahí de una vez le aparece para entrar. Ah, y otra cosa, quería saber cuánto es el curso, porque escucho que hay compañeros que tienen tiempo de estar acá. Tienen como dos meses es lo más que tienen. Ajá. Okay. El curso, bueno, tienen dos meses de estar. Cada curso, por ejemplo, este que vamos ahorita va a durar 4 semanas, cada módulo. Entonces al final dura como 15, ¿cuánto les había dicho la vez pasada, guys? 15 meses, ¿verdad? 15 meses son. 15 módulos o 15 meses? 15 módulos los tomamos de 4 semanas y a veces como hay que esperar una para que volvamos a iniciar, pongámosle 15 meses. Ah, ya, entiendo. Okay, está bien. Okay, very good. Una consulta con eso. Y si nosotros en algún momento ya no pudiéramos seguir con el módulo porque ya sea por trabajo o por alguna otra cuestión, ¿cómo sería en ese caso? Ahí usted tendría que hablar con los encargados de inglés corporativo y decirles esto. Se lo digo porque esto es una beca que ustedes tienen y a veces el retirarse INSAFORP lo toma como abandono, si es injustificado, y también usted ya no puede participar en otras cosas que INSAFORP dé. Porque usted sabe que INSAFORP da una barbaridad de cursos, entonces, pero lo tomarían como abandono si no justifica bien. Pero si lo justifica, pues entiende, creería yo. Usted tendría que hablar con ellos. Okay. Sí, porque por lo menos en mi caso yo recibía la clase de 9 a 10 de la noche, pero por cuestiones de trabajo tuve que pasarla para la tarde.
Uh-huh. Y sí, o sea, se me complicó un poquito. Bueno, lo bueno fue que todavía había espacio, pero uh-huh. me dijeron de que, o sea, no se podía hacer el cambio. ¿De que ya deje de estudiar? No, que como horario. Dije, yo los recibía en la noche. Pero ya lo pasaron ahorita. Ajá, pero ya me pasaron para la tarde por cuestiones de mi trabajo. Ok, no, pero ahí está bien, ahí no hay ningún problema. Ah, ok, teacher, okay. Thank you. Si usted se tiene que retirar después, y sí, ahí tendría que justificar. Voy a pasar lista último, guys, porque sí, ya algunos... A ver, miren. Pictures. Sí, la picture, voy a tomar la última picture. Miren, les voy a decir una cosa sincera a ustedes. Yo a veces me quedo más del tiempo. Más de una a dos me quedo siempre, porque a ustedes les cuentan 60 minutos de clase. Entonces yo me quedo más minutos a veces para que a usted esos minutos le cuenten. Porque si no, su participación baja. Por ejemplo, si usted se conectó a la 1:05, se conectó a la 1:10. Entonces, cuando yo me quedo más tiempo, le permito a usted que tenga el completo de 60 minutos. ¿Yes? Entonces, vamos con la última asistencia aquí. Remember, cámaras encendidas y dicen, I'm here. Alicia Marlene García. La fotito, teacher. Después de la asistencia, la tomo. I'm here. Okay, vamos con Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Esmeralda. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Okay. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. Here, miss. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. Here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patricia Capa. ¿Está Mónica ya? Ok. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here. Ok, you guys. So, mañana intentemos estar conectados todos a la 1:00 a más tardar, porque necesitaré pasar asistencia un poco rápido porque necesito cubrir un tema que no cubrí hoy, que es el futuro, y los temas de mañana, ¿ok? So, debemos estar un poquito temprano acá. Si tienen preguntas, igual pueden escribir acá. Yo les voy a pasar, si son preguntas técnicas, les voy a pasar el contacto siempre del compañero Luis Bonilla, que es el que es encargado de la plataforma y todas esas cosas, para que usted, si no le han dado la clave o algo, él se va a comunicar con ustedes. ¿Ok? Teacher, okay. No afecta de que, vale, le puse mi inconveniente, que porque me conecté tarde. Entonces, en este caso, como se cuenta, si uno se conecta a la 1:00 y termina la clase a las 2:00, pero yo en este caso me conecté tarde, ¿cómo me contarían el tiempo? Porque como yo les regalo minutos tarde. Porque yo les regalo minutos a ustedes, puede ser que le cuente 5 minutos más. Okay, pero lo esencial es que usted siempre, siempre se conecte a la 1:00, para que así los minutos extras siempre le cuenten, porque usted tiene que llegar a un límite de 60. Si tiene 70, usted de 60, siempre le van a poner 60. Okay, entonces es importante que cada clase tenga una duración de 60 minutos en su lista para que usted pueda completar el módulo con un 100%. Okay, porque usted tiene... Sí, solo una cosa. Es la misma... Pero empezarse a la... Deme un segundo. Active su audio nuevo. ¿Es la misma?
Para ingresar nuevamente a la meeting, es siempre el mismo ID, ¿verdad? Sí, es el mismo link recurrente. Ok, exacto. Okay. Entonces nos vamos a ver mañana, you guys, aquí. Si tienen preguntas, igual escriban al grupo. Si a veces no contesto es porque ando bien ocupada, pero si no, en la clase las resolvemos mañana, ¿ok? Okay, teacher. Guys, bye, tomorrow. Bye, teacher. La picture. Gracias. Siempre me salvan ustedes. Okay, gracias. Bye, bye.